Mary King's Close es un importante callejón comercial del siglo XVII, situado en la zona antigua de Edimburgo. Hoy en día, se encuentra tapiado por el edificio de la City Chamber, el actual ayuntamiento de la ciudad. El Royal Exchange, como en un principio fue llamado este gran edificio del reconocido arquitecto John Adam, empezó a construirse en 1753 sobre los cimientos de 5 callejones de la ciudad: Stuart Close, Pearson's Close, Alan Close, Craig Close y, por último y más importante, Mary King's Close. Estos callejones estaban flanqueados por pequeñas viviendas y tiendas y hacían más fácil el tránsito por el escarpado terreno y los apretados barrios. Solían extenderse desde la Royal Mile de la colina ladera abajo. Actualmente, este complejo de callejuelas congeladas en el tiempo, desde el siglo XVII, forma un laberinto en las profundidades del centro histórico de la ciudad y es lo que llaman la ciudad subterránea de Edimburgo. Medía alrededor de 106 metros de largo, más que un campo de fútbol, pero en la actualidad solo se conservan unos 60 metros. Hace 300 años, el callejón de Mary King's Close se encontraba al aire libre, pero los altos edificios que lo rodeaban tenían alrededor de 14 plantas, por los que estos impedían la entrada del sol en el interior de los callejones. Las personas que vivían en las plantas inferiores eran las más pobres. Y si la falta de sol era una penuria, créanme si les digo que no era lo peor que tenían que soportar. Porque hace 300 años no existía ni el sistema de alcantarillado ni la recolección de basura, por lo que las calles eran un río de aguas residuales que llegaba hasta las puertas de las casas de los más pobres. El único aseo con el que contaban en sus hogares era un cubo en una de las esquinas de la casa y solo podían librarse de los desechos tirándolos por la ventana de la calle. Cuando alguien quería deshacerse de sus excrementos, gritaba para avisar a los transeúntes que iban a pasar de que se apartasen porque iban a arrojarlos por la ventana. La única forma de ponerse a salvo era pegarse a la pared o al marco de una puerta. El problema venía cuando llovía, y es que todos los residuos eran arrastrados por el agua calle abajo hasta entrar y quedarse flotando en el interior de las casas. Por aquel entonces, la falta de conocimiento, la suciedad y las medidas de higiene eran lamentables, por lo que la gente no sabía por qué enfermaba. Creían que la peste negra era causada por los efluvios invisibles llamados miasmas. También creían que esta enfermedad la provocaban las brujas, influenciadas por los demonios, fantasmas y espíritus. Pero nadie cayó en la cuenta de que el mal de esta enfermedad radicaba en que vivían en la inmundicia y en la falta de higiene. La teoría del miasma es una teoría muy antigua que se remonta a Hipócrates en la antigua Grecia. Básicamente, la idea es que la materia orgánica en descomposición o el agua estancada pueden corromper el aire, y respirar aire viciado hace que nos enfermemos. El término miasma es un término griego que significa contaminación, pero hay que tener cuidado aquí. La teoría del miasma
no afirma que los contaminantes transportados por el aire nos enfermen. La teoría es que el aire mismo se altera, se infecta de la misma manera que los humanos se infectan con una enfermedad. Durante la Navidad de 1644, la plaga, que tal vez fuera traída por barco desde Europa continental y entrase por el puerto de Leith, fue propagada por las pulgas de las ratas y cruzó rápidamente todo el país. En primer lugar, llegó a Edimburgo. Luego, se extendió al oeste y al norte, y durante los siguientes 18 meses, mató a una parte sustancial de la población escocesa. A pesar del mito perdurable, las víctimas de la plaga nunca fueron tapiadas en el callejón para dejarlas morir de hambre. El Close, después de ser en parte demolido y tapiado, fue cerrado al público durante muchos años, llegando a ser una fuente para mitos y leyendas urbanas de historias de fantasmas de las víctimas de la peste por la que murieron en estas casas. Hay quien cree que la epidemia fue el motivo de que este barrio se encuentre bajo tierra y de que la ciudad se construyera sobre los callejones. Durante los brotes, las personas infectadas con la plaga se encerraban en su casa e indicaban su situación mostrando una bandera blanca pequeña por la ventana. En respuesta, eran provistos de pan, cerveza, carbón, vino y un médico especialista podía visitarlos para llevar a cabo el drenaje de los bubones. Algunas personas pasaban la cuarentena en chozas de madera fuera de la ciudad, para quedarse allí de 2 a 6 semanas hasta pasar el peligro o morir. Con los tratamientos médicos limitados y a menudo peligrosos de la época, los médicos podían hacer muy poco para ayudar. Llevaban puesta la llamada máscara de la peste, que era de cuero y en forma de pico, y ahí depositaban hierbas para tratar de protegerse a sí mismos, pero muchos murieron. John Paul Issues, el primer médico oficial de la plaga de Edimburgo, fue una de esas víctimas. Sin embargo, los riesgos no eran sin compensación alguna. El salario de Paul Issues se había ido incrementando de 40 a 80 y después a la increíble suma de 100 libras escocesas al mes. Su sucesor fue el doctor George Rey, quien lo reemplazó el 13 de junio de 1645. El doctor Rey iba vestido de pies a cabeza con cuero grueso, con la máscara de pájaro, con una capa de cuero y unos guantes largos para visitar a las víctimas de la peste, porque en ese momento se creía que la plaga se había extendido por miasmas, lo que se pensaba que era aire malo que desprenden los cuerpos enfermos, y toda esa vestimenta actuaba como armadura para prevenir los efectos de tales miasmas. Más tarde, se demostró que la plaga se extendía por las picaduras de las pulgas y que el cuero había impedido que éstas picaran al médico. En noviembre, el doctor Rey negoció otras 10 libras escocesas por mes. Pero en el otoño de 1646, lo peor vino a Edimburgo y el ayuntamiento no pensó por un segundo pagarle lo que pedía. 10 años después del último brote importante de la peste en Escocia, George Rey todavía estaba luchando para que le pagasen. Con el tiempo, ganó y reclamó una pensión anual sin precedentes, de 1.200 libras escocesas. Le habían prometido mucho dinero porque pensaban que moriría rápido como el médico anterior.
y así nunca tendrían que pagarle. Cientos de personas murieron en sus hogares. Los cuerpos se tenían que mantener dentro del hogar hasta que los sepultureros pasaran a recoger los cadáveres. El problema fue aún más grave cuando se quedaron sin madera para enterrar a los difuntos y tuvieron que utilizar fosas comunes y mantas para cubrir sus cuerpos. El recubrimiento de Mary King's Close, como de otros callejones, se realizó con el único fin de separar a la gente pudiente de los más pobres, mucho antes de que la peste negra asolara la ciudad. Además, la necesidad de espacio era algo vital en unos terrenos que están cubiertos por una enorme muralla que rodea la ciudad y que es un terreno escarpado y de difícil construcción. Mary King's Close fue reabierto al público en abril de 2003 como atracción turística. Ahora, visitando el callejón, se puede experimentar cómo vivió, trabajó y murió la gente en el Edimburgo del siglo XVII. La Organización Nacional de Turismo de Escocia le ha concedido las 5 estrellas como una atracción turística excepcional por las facilidades y servicios que ofrece. Y también ha sido galardonado en varias ocasiones por diferentes instituciones. El premio significativo más reciente fue concedido en 2010 por The Radio Forth Awards por ser la atracción turística favorita de la ciudad. Es uno de los fantasmas más conocidos de la ciudad, desde que la famosa médium japonesa Aiko Gibo afirmó sentir, mientras grababa un programa en los callejones subterráneos, cómo alguien le tiraba de la pierna. Al girarse, pudo contemplar a una niña de unos 5 años de edad que lloraba desconsoladamente y quien, ante las preguntas de la médium, le contó que su nombre era Annie y que su familia le había abandonado allí en 1644 por tener la peste. Annie lloraba porque había perdido su muñeca de trapo, la única pertenencia que le quedaba en el mundo. La médium salió del callejón, le compró una muñeca, volvió a bajar y la colocó contra la pared en la habitación donde la había visto, comentando después que todo el frío y dolor que había sentido desaparecieron. Desde entonces, miles de personas al año visitan la habitación de Annie, dejando sus juguetes para que la niña fantasma no se encuentre sola. Como punto curioso y amable de esta triste historia, es que todos los muñecos que llevan los visitantes son donados para los niños que más lo necesitan. Los callejones son ahora mucho más seguros de lo que eran por aquel entonces, pero sí que sigue existiendo ese recelo por parte de los turistas a visitarlo mientras se adentran por las estrechas y oscuras callejuelas. Las leyendas sobre fantasmas, el hecho de que fuera un foco de infección, la vida de las personas que sobrevivían encerradas entre 4 paredes, hacen y provocan al turista un miedo irrefrenable que les incita a salir del lugar sin darse cuenta de que si caías en Mary King's Close hace 300 años, estabas condenado para siempre a la hambruna, al dolor y a un sinfín de atrocidades que no podemos ni imaginar.